como cada año, en este acto de la Asociación Cultural Cofrade la Venera, que se quiere rendir homenaje y mostrar nuestro apoyo al pregonero de la Semana Santa 2019 de San Fernando, entregándole un atril de mesa para que deposite su pregón, el cual está realizado por el tallista isleño Manuel Oliva León. Rogamos su balestrado a don Juan Carlos Muñoz Rivero, pregonero de la Semana Santa 2019 de San Fernando. Bueno, y todo saludar a la vicegobernadora, la alcaldesa de la ciudad, Antonio, el presidente y el presentador, toda la suerte del mundo por ahora. Y bueno, deciros que nada, que esto ya es inminente y que bueno, el domingo, si Dios quiere, pues espero veros a todos en el Teatro de las Cortes y que disfrutemos todos con el pregón, que yo creo que es lo importante. Que tengamos mucha ganas de Semana Santa y que con el pregón, pues peguemos las prioridades de salida y disfrutemos con ella, ¿vale? Muchas gracias. Desde abril del pasado año, el Consejo de Hermandad y Cofradía de San Fernando está celebrando el 50 aniversario fundacional, 50 años desde que se fundó como Junta Oficial de Cofradías. En este acto de presentación del itinerario hemos querido rendirle homenaje en reconocimiento por la labor desarrollada en favor de las hermandades y de la Semana Santa de San Fernando a los cientos de cofrades que a lo largo de estos 50 años han formado parte de él, como presidente del Consejo, a los hermanos mayores, los vocales de la antigua Junta Oficial de Cofradías y los actuales miembros de la permanente. Rogamos la presencia en el estrado de don Manuel Antonio García López, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. La presentación del itinerario la va a realizar el socio Jesús Rodríguez Quijano. Igual que dijimos en este año cuando tuvo lugar la presentación del cartel y su presentador, Jesús forma parte de ese gran número que afortunadamente tenemos en la isla de cofrades jóvenes que ya están luchando y trabajando por las hermandades de la ciudad. Hermano de la oración El Huerto, desde el día de su bautismo, ha desarrollado en ella toda su vida cofradiera. Ha pertenecido a su grupo joven desde varios años, formándose y adquiriendo experiencia, tras lo cual ingresó en la Junta de Gobierno, ocupando en la actualidad el cargo del vicehermano mayor. Es también hermano de las hermandades del Nazareno, Expiración, Rocío y de la oración El Huerto de Baeza. Algo debió de fluir en él el haberse quedado dormido de muy pequeño más de una vez con los dones de las marchas de oración El Huerto o Soledad, Dame la Mano, en su posterior afición por la música. Sin cumplir 8 años, ingresó en la Academia de Música de la Hermandad del Nazareno, iniciando sus estudios de solfeo y de trompeta de la mano del profesor don Rafael Huerta Soria. Posee el grado medio en la especialidad de trompeta por el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz y ha formado parte de las bandas de música de la Hermandad del Nazareno, de la Municipal de San Fernando y actualmente de la banda de música Fernando de Guerrero de los Palacios Villafranca. También ha hecho sus pinitos en la fotografía cofradiera. Fue ganador del primer concurso fotográfico cofrade Isla Pasión, organizado por la misma UES en el año 2005,
y ha publicado también diversas fotografías en los itinerarios de la Venera. Ha presentado cartel editado por la Hermandad de la Oración El Huerto, Aspiración, Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños y de María Auxiliadora. Ha pregonado a la Juventud Cofrade, a María Santísima de la Esperanza de la Hermandad de la Aspiración y a María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada. Tiene la palabra don Jesús Rodríguez Quijano. Excelentísima señora doña Patricia Cavada, alcaldesa de nuestra ciudad de San Fernando y miembros de la Corporación Municipal. Señor don Antonio Prieto, presidente de la Asociación Cultural Cofrad de la Venera y miembros de la Junta Directiva de la misma. Representantes del Consejo Local y las diferentes hermandades de nuestra ciudad. Cofrades, amigos y hermanos en la oración del Señor y la esperanza de María. Cuando se va deshojando el azahar de nuestra cuaresma, y los días van cayendo del calendario como la cera que brota de un candelabro. Cuando se agota la cuenta atrás de los tallidos del metal sobre el acero, como dijo el pregonero. Y los templos esperan inquietos la llegada de los primeros zancos que se posen en el suelo. Las túnicas ya están en casa esperando el adecento de una madre que las cuida con esmero. Los carteles inundan nuestras calles, esas por las que se silban las marchas y los comerciantes nos perfuman con incienso. Un año más, nos encontramos en este centro de congresos para presentar este itinerario que edita la Asociación Cultural Cofrad de la Venera, la publicación más esperada y que se ha convertido, más que en un itinerario, en la guía de nuestra Semana Santa. No quisiera dejar pasar la ocasión para agradecer a la Junta Directiva darme el honor y el privilegio de ponerle voz a este día que los cofrades tenemos marcado en nuestro calendario. En especial, a mi amigo y hermano Rafael Guirado, el Guiri, por su empeño en que este momento llegara, y al presentador del acto, quien, como sabéis, podría hablar mucho de mí, de lo bueno y de lo menos bueno también, pues gracias a él es a quien debo, entre otras muchas, muchísimas cosas, la pasión por la Semana Santa y la devoción al Señor que ora al Padre cobijado bajo un olivo y a nuestra Madre de Gracia y Esperanza. ¿Qué pensarían si les dijera que esta que hoy se presenta está compuesta por tan solo 20 páginas, que la ilustran dos fotografías a color y que en su interior solo encontramos la imagen del cartel editado por esta asociación y en la que podemos encontrar 15 empresas colaboradoras, eso sí, todo en blanco y negro? No, no nos hemos vuelto locos. Simplemente basta con echar una mirada al pasado y recordar este primer ejemplar del año 1992, ilustrado en su portada por el cinelave de la Hermandad de los Afligidos, para ver lo que ha cambiado la guía y nuestra Semana Santa. 28 itinerarios, que se dice pronto, buscando el detalle que ilustre cada portada, ese detalle que a día de hoy es tan codiciado en la cartelería cofrade para salir de la monotonía alcanzada por la proliferación de los mismos. Este itinerario, que en breves momentos llegará a vuestras manos, lleva un gran trabajo consigo, pues han sido cedidas un total de 652 fotografías de 17 autores distintos, de las que han sido seleccionadas 61 entre las portadas, las hermandades y el apartado dedicado al Domingo de Pasión. En el apartado fotográfico no queda ahí, pues el trabajo es aún mayor, ya que los miembros de la asociación intentan en la mayor parte posible que no se repitan las imágenes de un año para otro y dar cabida dentro de lo posible al mayor número de fotógrafos. Todo esto no sería posible sin el trabajo realizado por la imprenta Cromo 10, cuidando hasta el último detalle y, por supuesto, sin la colaboración de los anunciantes, 81 en esta edición, a quienes se repartirán sus ejemplares para que todos los cofrades podamos solicitarlo. Mi felicitación a la Junta Directiva por este nuevo éxito asegurado. Así como todo aquel que colabore, pues este itinerario lleva consigo una labor social de la que todos formaremos parte con el donativo que se entrega al obtenerlo.
y que esta ocasión irá destinado a calor en la noche. Poco podemos decir de esta asociación que no conozcamos, pues es frecuente verlos en las calles atendiendo a los más necesitados, haciendo su angustia más pasajera y ofreciendo lo mejor de ellos a aquellos que por diversos motivos pasan su noche a la intemperie, combatiendo las adversidades de la vida con la esperanza de un nuevo día. Ellos son como el ángel de la amargura que acompañó al Señor en su oración en el huerto mientras sus apóstoles dormían. No hagamos como esos apóstoles, no nos durmamos ante las adversidades y colaboremos como ellos hacen, ofreciendo calor en la noche a aquellos que lo necesitan. Volviendo al itinerario, podemos decir que está compuesto por 88 páginas, realizadas a todo color, siguiendo el formato de los últimos años, donde cada hermandad posee sus imágenes y los datos informativos que acontece a sus imágenes titulares y a su salida procesional. La portada reproduce dos nazarenos con cruz al hombro de la Hermandad del Santo Entierro a su paso por la Plaza San José, mientras la contraportada representa el momento en el que el mayordomo de la Hermandad del Esceomo toca el martillo de una de las levantadas que llevarán el palio de la Virgen de la Salud al cielo de San Fernando. Estas dos imágenes son obra de dos de los fotógrafos más laureados de nuestra Semana Santa. La portada es obra de don Fernando Fossati Aragón, autor también este año del cartel oficial de nuestra Semana Santa. Así como la contraportada es obra de don Andrés Quijano de Benito, quien hoy mismo recibe el Rosco de Oro por su gran trayectoria dentro de la fotografía cofrade de nuestra ciudad. Sepan que van a tener en sus manos una pieza única, para muchos de colección, pero si me permiten el consejo, úsenlo. Sáquenlo a la calle, disfruten de él. Por un momento, dejen a un lado las nuevas tecnologías. Sientan el papel en sus manos al consultar los datos de la hermandad que está pasando en ese momento. Compruebe la variedad musical que ofrece el día. Fíjense en los estrenos que con esfuerzo y trabajo la hermandad ha realizado para engrandecer su patrimonio o quién es el autor de esa imagen que recibe sus oraciones. Porque este itinerario, sin duda, está para disfrutarlo al paso de nuestras hermandades y poner en él los cinco sentidos. Pónganle los cinco sentidos, porque nuestra Semana Santa huele al azahar floreciendo por primera vez en la calle ancha. Huele a Domingo de Ramos, a palmas en las manos de un hebreo que junto al Señor se estrena, a ramas de olivo en el parque, en Getsemaní convertido, para que por 30 monedas por Judas sea vendido. Huele a incienso que rezuma juventud y veteranía, y a la cera que se funde en cualquier candelería. Huele a flores que perfuman el dolor del Monte Calvario, o aquellas que siempre sirven de alfombra para aliviar sus pasos. Huele a clavel, clavel blanco inmaculado, que resaltan tu pureza y que te adornan bajo palio. Huele a salinas y a estero, esas que inspiraron al mecillo más marinero, porque esta es nuestra Semana Santa, esa que sabe a canela y a clavo, que se entrelazan cual corona de espinas y que tanto añoran los que están lejos de la isla. La que sabe arroz con leche, hecho a fuego lento, con la cuchara de palo y sin parar de removerlo. Las de las torrijas, las de siempre, las de la casa, con el pan de días atrás y el moscatel de Chiclana. Y en los viernes de vigilia, a los guisos de la abuela, que con invento cumplía el ayuno y la abstinencia. Porque nuestra Semana Santa suena, suena y mucho. Suena a Cristo Rey en la Salle, amarguras en el Cristo para el más esperado encuentro de la madre con su hijo. O a Mater Mea, cuando se va poniendo el broche a nuestra Semana Santa. Suena a marchas cañadillas, a humildad, paciencia y pena, a la oración del huerto.
suena mi capataz, y por sonar como aquí suena, suena a Jesús Nazareno. Suena tambor destemplado, a capilla y escolanía al llegar el Viernes Santo, a redoble militar por la Alameda, a la oración de unas cornetas que imploran perdón al cielo, o a música celestial en la madrugada del sueño. Suena rezo del rosario por aquellos que nos dejaron y que tienen en el cielo su balcón ya engalanado. Suena bambalina a caireles y a varales con el mecío de la más cofradiera plata que cobijan a una madre, al crujir de la madera desde el templete cautivado por los siete puñales del dolor atravesado hasta el que silente aguarda en el viejo madero con su rostro descansado. Suena azotes en la espalda a una oración al cielo, al Señor presentado, al pueblo o al de Longinos que ordena al cirineo a cargar con la cruz y ayudar al nazareno. Porque si para algo está nuestra Semana Santa, es para verla, vivirla y sentirla. Para ponerle los cinco sentidos como hicieron nuestros mayores, los que nos dejaron este legado del que ahora disfrutamos y que debemos respetar, porque en la isla la Semana Santa se siente, que os invito a que la hagáis. Se siente el tergal, el ruán y el terciopelo de la túnica penitente. Se siente cada puntada del hilo de oro, cada golpe de gubia sobre la madera o del cincel sobre la plata. Se siente la amargura, que los apóstoles ya durmieron, y pase de mí este cáliz se escucha solo en el huerto. Se siente el sudario colgante de una cruz desangelada, cuya madre busca consuelo clavando al cielo su mirada. Siente el pañuelo de su mano, donde aguardan los rezos y peticiones de sus hermanos. Siente los clavos que atraviesan al Señor en el crucero y ese grito de esperanza que resuena hasta en el cielo. Siente la sangre derramada que recorre por su cuerpo y se convierte en la rosa más preciada que da fuerza a los enfermos. Siente el nervio de los niños que con ilusión esperan revestidos de monaguillos que suene ya la primera. Sienten bajo los palos, sin que flaqueen las fuerzas, con su oración amarrada al palo con sus dos cuerdas. Siente esa garganta al cante del saetero que desquebraja los sentidos en sus quejillos más flamencos. Se siente la Semana Santa y en la isla ya se espera que para vivir la Semana Grande solo queda una manera, solo tienes que vivirla, como no, con la venera. Muchas gracias. La palabra del presidente y de la señora alcaldesa. Solamente indicaros, como todos los años, los itinerarios se van a repartir igual. Los que quieran adquirir el itinerario, que salgan por aquella puerta y siguiendo la escalera pasarán directamente a retirarlos. Podemos dar uno por persona. Ahí, para todos los que están aquí, hay itinerarios. Después ya en los comercios, la asociación prácticamente no se ha quedado con ninguno más. Debido a la cantidad de anunciantes que hay, todos se han repartido. Los que vamos a repartir hoy aquí son los únicos que tenemos ya la asociación. Luego, a partir de ahí, todos los anunciantes tienen, en proporción al tamaño del anuncio, tienen más o menos prácticamente, salvo 5 o 6, son los mismos anunciantes del año pasado. O sea que con mirar algunos del año pasado podéis saber quién los tiene. Tiene la palabra el presidente don Antonio Pedro. Buenas tardes a todos, simplemente unos minutos para darle el agradecimiento en nombre de la asociación, antes que nuestra ilustrísima alcaldesa dé el acto por finalizado. Primeramente al mundo cofradileño por cómo acoge a nuestra publicación, hoy especialmente a Jesús por sus palabras, muchas gracias Jesús. A la corporación municipal al completo por su colaboración y entrega con la venera, con todos los actos que realizamos. Fotógrafos, hermandades, los comerciantes y entidades que colaboran, a los socios de la entidad, a mi junta que me acompaña en la venera por su trabajo y a un colectivo especialmente que normalmente nunca me he acordado de ellas. Me he acordado especialmente por mi mujer, porque hoy cumplo 19 años de casado. El viernes me preguntó que dónde lo íbamos a celebrar el lunes y le dije que yo me venía a presentar a la venera. Así que... Estoy aquí con ustedes y ella está en casa. Por eso quiero también tener recuerdo y agradecerle a las compañeras y a los miembros de mi junta, porque ellas también colaboran en la elaboración de este itinerario con su paciencia. Muchas gracias también a todos y nada más, por mi parte una buena Semana Santa 2019.
compañeros de la Corporación Municipal, presidente del Consejo, pregonero de la Semana Santa 2019, hermanos mayores de algunas hermandades que veo por la sala, amigos y amigas, cofrades, bueno, los aspirantes a conseguir el itinerario en breves momentos, en cuanto yo termine de hablar. La verdad es que me agrada enormemente estar aquí un año más, porque es siempre muy agradable ver el reconocimiento que tiene la ciudad con el trabajo de la Asociación Cultural La Venera. Ya es el cuarto acto que ha sumado a esta cuaresma y este sin duda es el más multitudinario y esperado. Fruto del éxito, el éxito es fruto del cuidado de los detalles en los datos, en las imágenes, de las mejores fotografías, pues de cofrades de la ciudad. Sobre todo también pues el tamaño, ese cómodo, fácil de usar y ese papel, que no hay que reñirse con las nuevas tecnologías, pero que también resulta sumamente agradable. Esas son las claves del éxito. Un trabajo bien hecho. En definitiva, el triunfo de este itinerario está en haber sabido acompañar a los cofrades de esta ciudad durante tantos años, acompañándoles en cada una, bueno, pues de los recorridos que hacemos por las calles de la ciudad para contemplar a nuestros pasos procesionales. Mi enhorabuena a la Junta Directiva La Venera, con su presidente a la cabeza, Antonio, pero a cada uno de los miembros que lo hacen posible. Enhorabuena a Jesús por la presentación que ha realizado en el día de hoy y por ser un cofrade tremendamente comprometido con la Semana Santa isleña. Quiero aprovechar este acto también, y sobre todo viendo todo esto concurrido al más no poder, para desear a nuestro pregonero la mejor de las suertes en el próximo domingo. Estamos deseando, bueno, pues participar de ese pregón, que es uno de los actos centrales de nuestra cuaresma y Semana Santa. Y por supuesto mi deseo de que todos seamos conscientes de la importancia que tiene el trabajo que hace La Venera, no solamente por la cultura y la tradición, sino también por su labor solidaria y en este caso por su contribución, la de todos vosotros y vosotras y los que están esperando en la calle a este itinerario con calor en la noche. Muchísimas gracias a todos y feliz Semana Santa.